Givelau de una vieja, ¿no? Con tantas vitaminas, antioxidantes, multivitamínicos, pastillas, todo eso para él. Y las mujeres, qué bien, ¿no? Simpáticas, conversando, rajando lo que más nos gusta hacer del resto, sobre todo de los hombres. Pero pregúntense, ¿hasta cuándo durará tanta simpatía? ¿Hasta cuándo? Por supuesto, hasta que entre un hombre en escena y se vaya todo al cacho. Pero acá siguen todos hablando de Rossini y uno de los que resultó bastante intrigante fue nada menos que el simpatiquísimo cómico Alfredo Benavides. Muy intrigante, bastante maletero, y ustedes lo pueden ver en las siguientes imágenes. La casa de Magali. Cuando la realidad supera a la ficción. Se robó los peluches. Él se robó los peluches. No, escucha el pirigo. Entonces ella dice, ¿estás loca con esa rolpe? No, yo pienso que es la producción que se los ha dado. Porque el pata no puede haberlos comprado. Y me dicen, ¿por qué? Yo me había olvidado que estaba con las cámaras y la vaina arriba en mi cuarto. ¿Y qué dijiste? Y yo le digo, no, puta, que este hombre este ha venido en misio. ¿Cuándo has visto que en el grifo te den con una bolsa de basura negra? Sí, las peluches. ¿O no? Entonces yo te dan en tu bolsita del grifo, ¿sí o no? Él tiene un, ha pedido una bolsa de basura y se ha metido los peluches con su carita que pone. ¿Quién le va a decir que es choro? ¿Se los ha robado? No, los ha comprado. No, los ha comprado. ¿Tú has visto pagarlo? No, pues, pero ¿cómo se va a robar los peluches? No, ¿pero por qué no se los puede robar? Si en cámara. ¿Este cómo se roba Britney Spears los gorros en Hollywood? ¿Este por qué no se puede robar? Este también es actor. Está tomando y está cocinando. Ese es el vacilón. ¿Te ha gustado bueno, ese look? No, como amigo es... Ya te vi. No, o sea, me ha vacilado. Pero es pintón, es pintón. No, no me interesa, yo soy casada y vámonos, escúchame. Porque te voy a decir... Pero es bonito, el señor, es bonito. Cuando era joven, sí. Ya era está guapo. Acabado, ¿no? ¿Cómo le está diciendo viejo? No, es que sí, no, eres joven. Hay otras personas de 40 años que están carajo, pero... Conozco a varios. Sí. ¿Cómo es eso? Como tú comprenderás, mano. Perdón, pero yo me siento joven, me siento... No, bebito, yo no estoy siento... O sea, tú has venido acá para lograr el cerebro a todo el mundo. O sea, el otro es un choro mío y es un gordo de mierda. Galanazo, ¿no? Claro. Yo le digo, pues, oye, ¿tú no eres en Miami? Ah, yo vivo en Miami. No, estoy en Colombia, eres una novela de la puta madre. Sí. ¿Qué mierda es esa acá? No, mi señor, acá. No, bueno, tiene su hijo acá, o sea, claro, que es monstruo. Para él venir acá es monstruo también. Sí, pero para encerrar hasta que se encierre. No, pero estaba así, llevaba así. Está en su onda, le gusta cocinar. Sí, ahí también me encanta. Lucía, mucho estás hablando de él ya. ¿Cómo? Mucho estás hablando de él. Vienes a hablar de él. No, porque me está ahogando risa de él. Sí, mucho. Así comenzó con Luisito. No, no. ¿Pero te casaste o no te casaste? Te casaste. Y luego tiene diamantito también. Casé el alcalde de Bellavista. O sea, es tu esposo legalmente. Ya. O sea, te peleas y te conviene puedes exigir. Separados, ¿sabes? ¿Ah? Por si acaso. Conviene juntos. ¿Tú le has dicho? ¿Tú le has dicho? Bien, son ser. A él no le importa ahorita nada de eso. No, pues, tú no puedes arriesgarte, pues. Tú eres Lucía de la Cruz. Y él tiene solo 23 años que los va a cumplir ahorita. Sí. Como el gringo Rossini. No es. No es como él. No es. Ah, no, pues, ese es un del otro, es un delincuente. Avesado. Yo te puedo asegurar que cuando salgamos de la casa, yo te voy a demostrar que cuando salgamos de la casa, vamos a parar en el grifo. Y han botado una de las chicas por el robo, acuérdate. Vas a ver. Vas a ver. Yo no confío en ese gringo. Oye, cómo rajan de ti afuera, compadre, ¿eh? ¿Qué es este? Oh. Este. Ah, huele rico. ¿Qué tal fama de choro le hizo el gordo Benavides a Renato Rossini diciéndole a todo el mundo que se había robado los peluches cuando en realidad los compró? Todo el mundo vio su tarjeta de débito y no era plata de la producción, eso se lo puedo asegurar. Lucía es muy espontánea y muy simpática y dice las cosas que piensa, aunque los demás también le dijeron a ella durante toda esta convivencia las cosas que pensaban. Por ejemplo, eso de que ni siquiera le creían que se había casado con Luisito de 23 años. Dicho así, pues a la mayoría de personas que estaban ahí, eso les causó asombro. Y sobre todo le dicen que sonsa eres, ¿no? Porque se ha casado con Luisito por
no por bienes separados, sino por bienes mancomunados. Así que esto no termina ahí, porque las confesiones van a seguir a medida que la convivencia pasa. Esta es recién ni siquiera el primer día que pasaron en la casa. Eso lo vamos a ir viendo todos estos días. Y el lunes, mañana, y empieza la cosa más candente. Y después van a ver cómo es que finalmente Shirley Echerres y Yanina Luján terminan peleadas. ¿Ustedes creen que Jean-Paul Strauss es así de tranquilito como lo ven? Olvídense. No es así. Hay muchas sorpresas todavía en la casa de Magali que las tendrán que ir descubriendo poco a poco. Vámonos al corte.